Hoy es cumpleaños del que canta esta canción. Se llama Paul Simon. Y es que fue muy famoso junto con otro que se llamaba Simon. Garfunkel. Ajá. Entonces era Simon y Garfunkel. Oye, pero se la vivían en pleitos, porque Simón empieza como solista, después conoce a Garfunkel y se hacen dueto, y después se pelean y se vuelven a separar, y después se vuelven a unir. Eso pasa con todas las parejas importantes. Bueno, pero ellos habían tenido un éxito enorme como dúo. Uy, pasa más. Hay una película muy interesante española que se llama Muertos de Risa. Es la historia real de dos cómicos que comparten escenario y son como Viruta y Capulina, hagan de cuenta. Pero se ve su relación personal y cómo llega el momento en que se quieren matar uno al otro. De tanto que se odian, a pesar de que son simpáticos, viven del humor. Una vez que han compartido tanto tiempo, lo que quiere uno al otro es matarlo. Uh-huh. Y aquí lo vimos con Viruta y Capulina. Y con Eduardo. Y en Estados Unidos con Dean Martin y Jerry Lee Lewis. Ándale. También. Ajá. Los mismos polivoces. Sí. Uh-huh. Pues Alfonso Arau y... ¿qué hombre? Ay, se me fue ahorita. Sergio. Ah. Agárralo. Espérame, Sergio Corona. Y ellos, bueno, Simón musicaliza a Mrs. Robinson, el graduado. Uh-huh. Y tiene un gran éxito con la canción. Sí, está considerado uno de los mejores músicos de todos los tiempos. Y aquí tocan un tema que habla de los Andes. Es que él empieza con... El Cóndor Pasa, en uno de sus discos incluye El Cóndor Pasa y le gusta, y después hace otro disco metiendo música andina. Incluso uno de los instrumentos musicales lo incluye en sus interpretaciones. Y es que hoy también hubo un accidente en los Andes que cambió... Sí. Pues la historia de la aviación, porque cambió la ruta que pasaba por ahí, pero lo interesante es cómo se desarrolló el hecho. Porque es un grupo de rugby, uh-huh, que se subió a un avión. Y pácatelas que se estrella. Y los buscaron. Y no los pudieron encontrar. Hasta el grado que ya... se suspendió la búsqueda y los dieron por muertos. Menos el papá de uno de ellos. El papá de uno de los muchachos que volaba en ese avión. No cesaba la búsqueda. Y sí, aparecieron. Al tiempo, unos de ellos, unos se quedaron en el donde se accidentó el avión, pero otros decidieron bajar, establecer la caminata, para ver si encontraban a alguien, y se encontraron a un viejito que llevaba unas mulas, y fue el que los ayudó, y se dio la noticia de que viven. Uh-huh. Hasta se llama así la película, porque así se dio la nota, viven, salía en todos los periódicos. Fue el titular. Pero más adelante, la historia se volvió oscura, porque alguien empezó a preguntarles. Pasado el tiempo, con las presentaciones que tuvieron, se volvieron muy famosos. ¿Cómo le hicieron para sobrevivir tanto tiempo? ¿Cómo le hicieron para protegerse? ¿Qué comían? Y vámonos. Un día uno que suelta la verdad de lo que comían allá, en donde estaban. Y que se les cae el mundo porque comían carne humana. La sobrevivencia. Es que eso fue impresionante, no sé si tú lo tengas registrado. Yo no me acuerdo exactamente, creo que fue en una entrevista en televisión.
donde lo empezaron a acosar a uno de ellos, no me acuerdo si a Ricardo o a Carlos, porque se volvieron conferencistas muy famosos y dan pláticas en todo el mundo y no sé qué. Pero creo que fue en un programa de televisión donde le empezaron a preguntar, y uno de ellos rompe en llanto y paz, lo confiesa. El entrevistador insistía en qué habían comido, y ellos empezaron diciendo que buscaban entre el equipaje chocolates, golosinas, pero fueron muchos días los que permanecieron. Incluso fueron muriendo algunos que habían sobrevivido al accidente, porque iban 47 pasajeros, incluyendo la tripulación. Y en una de las entrevistas que les hacen como sobrevivientes, empiezan a insistir. Entonces uno de ellos rompe en llanto, empieza a llorar, y el entrevistador se da cuenta de que había algo más que chocolates y golosinas. No. Creo que no. Y es que fueron 2 meses los que tuvieron que sobrevivir, o sea, por más chocolates que llevaran, la barrita de granola o lo que tú quieras, pues es imposible, ¿no? Vivir solamente de eso, y para todos los que habían quedado vivos. Pero fueron dos cosas, ¿no? Las que les ayudaron a sobrevivir, a soportar ese tiempo y buscar la ayuda. Uno, que eran deportistas, que como sea su condición física de alguna manera fue algo que los respaldó para soportar todo ese tiempo y bajo las condiciones tremendas de la nieve, de la nada, de estar expuestos a ese clima tan difícil. Y otro, la fe y la esperanza de buscar una forma de que los ayudaran, y el no perderla, ¿no? Durante todo este tiempo, e ingeniárselas con las cosas que tenían a la mano, adaptarlas para poder estar vivos durante todo ese tiempo, y poder los que alcanzaron a llegar a donde había gente tener elementos para implementar y poder moverse dentro de ese ambiente de la nieve. Te faltó un detalle más, su juventud. Todos eran muy jóvenes. No, ya había sospechas del canibalismo y de todo. Ya había quien lo decía como un rumor de que habían hecho esa práctica, y ya después que se describe y que describen unos como no querían comerse a sus compañeros, la primera vez que uno de ellos come carne humana la describe, la sensación de que no le sabe a nada, pero que sabe que es un pedacito del cuerpo de su compañero que estaba muerto. No, son libros muy interesantes, y creo que hay 2 o 3 películas. ¿Te acuerdas? Hay una mexicana con Luz María Aguilar, allá como de los 70s. Creo que sí. Yo me acuerdo de niño haber visto esa y me impresionó mucho. Pero me impresionaba tanto el asunto de que te pudieras estrellar en un avión. Yo tuve la oportunidad de niño de viajar solo 3 veces con mis papás. O sea, entre los 8 y los 13 años, digamos. Y después de ver esa película, pues siempre, y luego aquellas de Aeropuerto 75, 77, 79, todas esas, pues sí, así como la idea, ¿no? Pero esto de los Andes, sí, a mí sí me impresionó. Yo creo que el accidente más que el asunto de la antropofagia. Yo pienso, bueno, y me imagino que la época también se prestó mucho a ese escándalo, pero hay muchos pasajes en la historia de la humanidad donde se sabe que se tuvo que recurrir a la antropofagia. Por ejemplo, en la batalla de Stalingrado entre los nazis y los soviéticos, allá en lo que hoy es Volgogrado, allá también pues quedaron cercados los alemanes y practicaron antropofagia. Pero, desde luego, yo creo que lo que pesa, independientemente de la juventud y todo, es, y aquí me gustaría que lo platicáramos con Dora, pues el instinto de supervivencia. O sea, ¿a qué estás dispuesto a hacer para tratar de sobrevivir? Quizá hay alguien que se diga, yo no. O sea, te rindes en el inter, ¿no? Pero no, yo creo que no solamente es la juventud, sino también ese instinto que te impulsa a seguir. Lo hemos visto en otros casos, no solamente en el caso de la antropofagia, que creo que sería el menos terrible de todos. Por ejemplo, aquel chavo que explora cuevas, 557 horas, que tiene que terminar amputándose el brazo él para poder salir de la circunstancia donde se encuentra atrapada.
Y yo creo que lo interesante es cómo la mayor parte de estos jóvenes de los Andes luego le lograron dar la vuelta y entonces, como dice, se volvieron exitosos en conferencias, lo que sería en los inicios del llamado, un poco pretenciosamente, el coaching de ahora, ¿no? Sí. Pero en todos los sitios sucedía eso. Ahorita que te acordaste de la guerra, en Cuautla se comían todo lo que se movía.